Romanos capítulo 9, versículo 16. Así dice la palabra en el nombre de nuestro glorioso, maravilloso Señor Jesucristo. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Vamos a orar. Te damos gracias, mi Dios. Gracias, Señor, por tu fidelidad y por tu amor. Yo te doy toda la gloria, la honra, la alabanza, porque eres un Dios de pactos que siempre cumple sus promesas. Eres un Dios bueno, que no castiga con el mal, que no envía enfermedad, que no nos daña. Al contrario, que nos ha amado con amor eterno. Gracias, mi Dios, por este tiempo, por esta mañana. En este día te pedimos revelación, sabiduría abundante, y nos declaramos terrenos fértiles para recibir esa semilla de tu palabra. Yo declaro que no regresa vacía, sino que hará para aquello para la cual fue enviada. Declaro en el nombre de Jesús que crecemos en fe para mover las montañas en esta tierra y podemos ver tu gloria manifestada y podemos vivir una vida de abundancia, de éxito y de victoria en el nombre de Jesucristo. Amén. Te declaramos, Espíritu Santo, el Señor de esta reunión, y te pedimos tu guianza, Señor, que sea tu palabra la que fluya a través de nuestros corazones. Menguamos para que tú seas el que hable a través de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, nos quedamos en Romanos 9, 16, ¿verdad? ¿Qué ha captado usted hasta ahorita del capítulo 9 de Romanos? Primero, entendimos que Dios no hace acepción de personas, ¿verdad? Que el pueblo elegido no es el pueblo de Israel, ¿verdad? Así lo analizamos. Originalmente fue el escogido en una época, en un tiempo, pero actualmente ya no. A todo aquel que recibe a Jesús es el Israel espiritual. Segundo, entendimos que Dios no aborreció a Esaú, ¿verdad? Sí lo entendimos, que Dios no aborrece personas, al contrario. Dios lo desatendió, como dice una traducción. ¿Por qué lo desatendió Dios a Esaú? Porque Esaú vendió su primogenitura, estamos de acuerdo, ¿verdad? Esaú no quiso nada con Dios, por eso obviamente Dios simple y sencillamente lo desatendió. No significa que lo aborreció. No significa que Dios aborrece personas. Muy bien. También analizamos la frase esta que dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Eso vimos el domingo pasado. Cuando Dios dice que tiene misericordia del que Él tiene misericordia y se compadece del que Él se compadece, regularmente se ha pensado que Dios se compadece arbitrariamente de quien él desea. Por decirlo así, si en una campaña evangelística había 100 enfermos y solamente sanaron 80, muchos han creído en base a este texto bíblico que Dios tuvo misericordia nada más de los 80 y a los otros 20 es porque él no tuvo misericordia, por eso no sanaron. Pero no es así. Ya analizamos que no es así, ¿verdad? ¿Lo entendieron? No es que Dios no haya tenido misericordia de sanar a 20 y a 80, sí. Al contrario, los 80 tuvieron fe. ¿Cuántos saben que tuvieron fe? Para ser sanos. Dios tuvo misericordia de la humanidad, incluyó a la humanidad para tener misericordia a toda la humanidad. Eso lo vimos en Romanos 11. Fíjense, vamos a Romanos 11, versículo 32. Romanos 11, 32. Dijo el apóstol Pablo, porque Dios sujetó, dice la Reina Valera 1960. Cuando usted lo verifica en otras traducciones, se va a dar una idea más general de lo que quiso decir. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de unos cuantos elegidos, de a los que Él quiso soberanamente tener misericordia, ¿verdad que no dice así? De los que arbitrariamente Dios decidió tener misericordia, ¿verdad que no dice así? El calvinismo sí menciona eso, ¿sí sabe que el calvinismo menciona eso? Las iglesias calvinistas, ellos dicen que Dios tiene misericordia solamente del que le place, por su libre y soberana voluntad, pero no es así. Dios no tiene misericordia por su soberana voluntad, no, Dios tiene misericordia de todos. Lo que pasa es que no todos creyeron en Dios para alcanzar la misericordia. Ahora bien, Romanos 11, 32, en otra traducción,
En la edición Esunsa dice: Dios encerró a todos en la desobediencia para tener misericordia de todos. Y hay una Biblia que se llama Nueva Biblia de los Hispanos. Es una traducción al español. Dice: Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia de quién, de todos. Es decir, ¿qué significa que incluyó? ¿Qué significa que encerró? Significa que para Dios es como si toda la humanidad hubiese pecado, para que usted me entienda. Para Dios es como si la humanidad hubiese pecado para tener misericordia de ellos. ¿En qué sentido? En el sentido de que envió a quién, vino Jesús. En ese sentido tuvo misericordia de todos. Diciendo Dios, por ejemplo, dice Dios, bueno, voy a tener misericordia de toda la humanidad. Voy a determinar que la humanidad toda pecó. Voy a incluir a toda la humanidad en que toda la humanidad pecó. ¿Para qué? Para tener misericordia de qué, de toda la humanidad. Dios no cree que tiene misericordia de unos cuantos, ni elige a unos cuantos salvar y a otros los elige para enviarlos al infierno. No tenemos un Dios así. ¿Cuántos sabes que no tenemos un Dios así? No tenemos un Dios arbitrario. ¿Les quedó claro? Vamos a Romanos 9 otra vez. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Por qué le dijo eso Dios a Moisés? Lo analizamos, ¿verdad? ¿Por qué le dijo? Porque Moisés estaba intercediendo por un pueblo. Si usted lo verifica por ahí en Éxodo 33, versículo 19, se va a dar cuenta en el contexto, en la historia, que Dios le tuvo que contestar a Moisés de esa manera por la razón de que Moisés estaba intercediendo por un pueblo, en primer lugar, un pueblo idólatra, porque acababan de adorar a un becerro de oro. Acababan de adorarlo en ese momento, tenían días que lo acababan de adorar. Cuando Moisés bajó con las tablas, vio que el pueblo hizo un becerro de oro y empezó a adorar a otros dioses. Imagínense, y todavía Moisés intercediendo: oye Señor, ten misericordia de este pueblo. Señor, ten misericordia, yo y tu pueblo, por favor. Entonces cuando Dios le contesta eso, es porque ya Moisés dos, como unas tres veces más o menos, le había dicho: Dios, ten misericordia de mí y de mi pueblo, de mí y de este pueblo. Era un pueblo contradictor, rebelde, ¿me entiende? Entonces por eso Dios le contesta a Moisés: mira Moisés, tú me pediste que te mostrara mi gloria. Tú me pediste, Moisés, que te mostrara mis caminos. ¿Y qué más le pidió Moisés? Muéstrame tus caminos, muéstrame tu gloria, Señor. ¿Qué más? Yo quiero conocerte, ¿verdad? Que eso le dijo Moisés. En Éxodo 33, usted lo puede verificar. Entonces Dios le estaba contestando a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Es decir, Moisés, yo voy a tener misericordia solamente del que me busque, del que me ame, del que me diga muéstrame tus caminos. Es decir, Dios le contestó eso a Moisés porque Moisés intercedía por un pueblo que no quería buscar a Dios. ¿Me explico? Ahora se da cuenta, la frase yo tendré misericordia del que yo quiera no significa que Dios arbitrariamente tiene misericordia de uno. No significa eso. No significa que Dios salva a unos, a los que quiere, y a los que no quiere no los salva. No significa que Dios salva a los más guapos y a los feos los manda al infierno. No. Pero sabía que para Dios todos estamos guapos. ¿Sí sabía eso? Somos su especial tesoro. Imagínense, eso dice su palabra. Imagínense si no. Hebreos capítulo 3, vamos a ver esta actitud del pueblo de Israel. Hebreos capítulo 3. Vamos a ver la triste realidad del pueblo de Israel. ¿Por qué Dios le contestó eso a Moisés? Pues por esto también. En Hebreos nos da la solución. ¿Por qué Dios le contestó también a Moisés eso? Hebreos capítulo 3, versículo 7 en adelante. Listos. Fíjese bien, Hebreos capítulo 3, versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcan vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, y luego que dice,
Me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Fíjense, ¿qué pasó con Dios? Se disgustó contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando ¿en qué? En su corazón y no han conocido ¿qué? ¿Se da cuenta por qué Dios le dijo a Moisés eso? Tendré misericordia el que yo quiera. Porque esa generación, ¿qué dice? Andaba vagando en su corazón, pero no había conocido ¿qué? Los caminos de Dios. Es decir, andaban adorando otros dioses. Y dije, siempre andan vagando en su corazón. Por tanto, juré en mi ira, los voy a matar. ¿Verdad que no dijo eso? Porque muchos creen que Dios en su ira mata, destruye, enferma, hurta y manda a personas al infierno. Ese no es un Dios bíblico. ¿Por qué han pensado eso? Porque han basado su filosofía en una traducción al español. Por esa simple razón. Una traducción no los ha sacado de esa falta de conocimiento. Fíjense, juré en mi ira, ¿qué dijo Dios? Nada más juró en su ira, fíjense, cuando Dios se iró y se enojó, ¿qué dijo? No entrarán en mi reposo. ¿Qué significa no entrarán en mi reposo? Que Dios ya no iba a estar protegiéndolos, para que usted me entienda. No significa que no, que los iba a matar. El que mata, hurta y destruye es el diablo. Eso lo sabemos, ¿verdad? Muy bien. Si leemos un poco más adelante, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño al pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza al principio. 16. El 15, perdón. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, dice, no endurezcas vuestros corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés. 17. Y con quienes estuvo él disgustado 40 años. No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron ¿dónde? Fíjense, ¿dónde cayeron los cuerpos de ellos? ¿Verdad que no dice que Dios los mató y dejó sus cuerpos en el desierto? No dice eso. Cayeron en el desierto, nada más dice. Y luego dice, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que, ¿qué pasó con ellos? Desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar, dice el versículo 19, ¿por qué no pudieron entrar ellos? ¿A causa de qué? De que eran unos incrédulos, no creían en Dios. A pesar de que era un pueblo escogido, para que me entienda. ¿Por qué escogido? Dios escogía, ¿por qué escogió al pueblo Israel? Porque de ahí venía el Cristo, nada más. No lo escogió porque siempre iba a ser el elegido de Dios. Eso no es bíblico. Acuérdese que ya analizamos que Dios no hace excepción de personas y no ama más a los judíos que a los mexicanos. Eso no puede ser. Dios ama a todos por igual, ¿verdad? Pero se manifiesta donde hay alguien que tenga fe, ¿verdad? Ahora sí, vamos a entrar al siguiente versículo bíblico, que es Romanos 9:16. Ahora entendieron por qué Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia solamente del que tendré misericordia, Moisés, y me compadeceré solamente, Moisés, del que yo me compadezca. Por eso dijo esa frase Dios, porque Moisés intercedía por un pueblo, para que Dios tuviera misericordia por un pueblo que adoraba a otros dioses, que era un pueblo contradictor, que era un pueblo incrédulo, ¿se da cuenta? Por eso Dios le contesta a Moisés, mira, yo voy a tener misericordia del que yo quiera, es decir, del que crea en mí, para que me entienda. Sin embargo, Dios incluyó en Jesucristo a todos en desobediencia, ¿sí sabía, verdad? ¿Para qué? Para tener misericordia de toda la humanidad. Pero la humanidad no alcanza la misericordia de Dios, ¿por qué? Porque no tiene fe en Jesucristo. Ahí viene la misericordia de Dios. Romanos 9, versículo, hasta ahí quedó claro, ¿verdad? Hasta el Romanos 9, 15. ¿Sí quedó claro? Muy bien, vamos a entrar al 16, que ya lo analizamos un poquito en el domingo pasado. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene
misericordia. Regularmente se ha pensado con este texto bíblico que no depende la salvación de las personas que quieran buscar a Dios. No depende la salvación de las personas que quieran buscar a Dios. Regularmente se ha pensado eso, fíjense bien. Se ha pensado que no depende la salvación de la fe de las personas, sino depende la salvación de Dios, quien elige arbitrariamente a cierta persona para ser salvo. Fíjese bien. Que no depende la salvación de la persona con su libre albedrío que busca a Jesús, sino depende la salvación de personas cuyo el Señor, vaya, básicamente, cuya persona Dios arbitrariamente decide salvarlo, quiera la persona o no quiera. Imagínense un Dios arbitrario así, como si yo estuviera marionetas aquí en la tierra. ¿Verdad que no somos marionetas nosotros? Dios nos ha dado un libre albedrío, ¿para qué? Para elegir, estamos de acuerdo, ¿verdad? Para elegir. Es decir, se ha pensado regularmente, nuevamente insisto, en que se ha dicho que Dios solamente no depende de las personas que tengan fe y anden buscando a Dios, sino depende de la salvación de que Dios le plazca salvar a los que le dé la gana. También se ha pensado eso. Fíjese bien. Este es un caso clásico, es un hecho real este que le voy a platicar, y lo escuché en Culiacán, Sinaloa. Llegó un pastor, porque antes nuestra congregación en Culiacán la alternábamos o la combinábamos con otra iglesia. Estamos unidos en un solo local. Y este pastor llegó y me dijo, mira, vengo ahorita de la radio y una persona que me habló por teléfono. Entonces la persona me decía, oye, quiero que mi hijo se salve. Quiero que mi hijo se salve. Y dice, bueno, yo le contesté a la persona, mira, si es de los elegidos para ser salvos, Dios va a hacer lo posible hasta lo imposible por salvarlo. Fíjese bien. Incluso hasta va a matar a su propio padre para que se acerque a Dios. ¿Ustedes creen que ese es el Dios de la Biblia? Ese es el concepto soberano, arbitrario, incorrecto que han tenido de Dios. Pensando en que no depende del que quiere ni el que corre, sino de Dios que tiene misericordia de salvar. Entonces imagínense, este hermano llega y me, es un pastor, llega y me dice, bueno, es que yo le dije a la persona que si es de los elegidos, como dice el calvinismo, porque el calvinismo eso dice, si es de los elegidos a ser salvo, Dios va a hacer todo lo posible, hasta, es más, le va a enviar un accidente, para que ya que esté en ese accidente, él se acuerde de Dios y pueda aceptar a Jesucristo. Imagínense. Y también se ha pensado que Dios hace todo lo posible, lo imposible, por salvar a los elegidos, porque sí dicen ellos que son elegidos. ¿De qué manera va a salvar a un elegido? Pues aunque él no quiera nada con Dios, Dios va a poner todos los medios, incluyendo medios buenos y medios malos, incluyendo muerte, incluyendo enfermedad, todo eso lo va a enviar Dios para salvar a unos cuantos que él eligió salvar. Quiera la persona o no quiera nada con Dios. Eso se ha pensado de este texto bíblico. No depende del que quiere ni el que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es decir, Dios elige a los que quiere salvar y a los que no quiere salvar los manda al infierno. No se refiere a nada de eso. Y ahorita lo vamos a ver. No se refiere a nada de eso, fíjense. Todo eso que le dije es un calvinismo puro que cree en una soberanía arbitraria de Dios. Pero ahora vamos a analizar qué significa ese texto bíblico. Primera de Juan capítulo 4. Y respetamos a nuestros hermanos, ¿verdad? Lo que pasa es que si están errados, pues hay que sacarlos de su error nada más. Sin pelear, sin agarrarnos a golpes. Porque hay unos que se agarran a golpes para defender su doctrina, pero eso no es así, debe ser con mansedumbre, con templanza. Muy bien, 1 Juan capítulo 4, ¿ya? Versículo. Vamos a leer el versículo 10. En esto consiste el amor, dijo el apóstol Juan, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros
¿Qué significa eso? Que no depende que nosotros hayamos amado a Dios. En eso consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Dios, ¿qué? Nos amó a nosotros. Pero además dice que envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es decir, la salvación no depende del que quiere ni del que corre. Significa o representa ese texto bíblico que la salvación no dependió de que el ser humano quisiera salvarse en el sentido de que anduviera buscando un redentor, sino la salvación dependió de que Dios amó a la humanidad de tal manera que envió a su Hijo para que muriera por los pecados de la humanidad. Vamos a ir introduciéndonos a eso para entender ese texto bíblico. Primera Juan capítulo 4, versículo 14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, que dice Dios permanece en él, ¿verdad? Dios permanece en él. Y luego ya nos vamos al versículo 19. No depende el que quiere ni el que corre, sino Dios que tiene misericordia. Vean el versículo 19 de 1 Juan capítulo 4. Dice, nosotros le amamos a Él. ¿Por qué le amamos a Él? Porque Él nos amó, ¿qué? Para centrarnos en esta idea principal, es que Dios amó a la humanidad. Porque Adán pecó, sí sabemos que Adán pecó, ¿verdad? Y cayó la humanidad espiritualmente y en todos los aspectos cayó, inclusive la tierra cayó en maldición por culpa de un hombre llamado Adán. De tal manera que Dios proveyó un cordero, de tal manera nos amó que proveyó un cordero. ¿Para qué era ese cordero? Para, ya no era para expiar el pecado, era para redimirnos, para quitarnos el pecado. Para eso era, para quitarnos el pecado, para la redención eterna. Entonces dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Qué significa esto? Que la salvación vino originalmente, fue una idea de Dios, no del ser humano, ¿me entiende? Originalmente Dios pensó en redimir a la humanidad, no fue el ser humano que le pidió a Dios, redímeme, sino que Dios proveyó un cordero. Está captando ahora que no depende de la humanidad que quisiese salvarse, sino de Dios que proveyó un cordero, porque Él nos amó primero, por eso le amamos, dice. Ahora vamos a ir introduciéndonos un poquito más. Romanos capítulo 9, versículo 30. Y vamos a entender un poquito a qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice, no depende del que quiere ni el que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Romanos capítulo 9, versículo 30. Dijo el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. ¿Qué significa ese término o ese texto bíblico? Los gentiles que no iban, ¿quiénes eran los gentiles? Los que no eran del pueblo de Israel, pero no eran gentiles en cuanto a Dios, ¿me explico? Eran gentiles en cuanto al pueblo de Israel. Por eso dice el apóstol Pablo, dice, ¿qué diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia, ¿qué significa que iban tras la justicia? Tras la salvación, es lo mismo, es decir, eso es la misma frase, que no iban tras la salvación de Dios, pues. Porque justicia representa ser justos o declarados justos delante de Dios. ¿Qué diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia, es decir, tras la salvación, han alcanzado la justicia o la salvación, es decir, la justicia o la salvación que es por fe. ¿Qué significa que iban tras ella? Que iban buscando algo, ¿verdad? Sí estamos de acuerdo, ¿verdad? Que iban buscando algo. Luego ya el versículo 31 nos aclara un poco más, dice, más Israel, que iba tras una ley de justicia, ¿qué dice? ¿Por qué no la alcanzó? Dice ahí el versículo 32, ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino ¿por qué? Por las obras de la ley, ¿verdad? Mas tropezaron en la piedra de tropiezo.
¿Quién es la piedra de tropiezo? Cristo. El 33 dice, como está escrito aquí, pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Es decir, estaba hablando de Cristo. ¿Qué significa? No depende del que corre ni del que quiere. Que Israel corría, por decirlo así, tras una ley de justicia. Israel corría tras la salvación. Israel buscaba la salvación. Iba corriendo, buscando la salvación. ¿A través de qué? De las obras de la ley. ¿Se da cuenta? De la ley de Moisés. Eso significa correr tras la salvación. Usted va a encontrar personajes actualmente que quieren salvarse por medio de obras, ¿verdad? Hay personas que se dan palazos en la espalda y se van de rodillas caminando, por decirlo así, kilómetros, derramando su sangre ellos, porque ellos van corriendo tras su salvación, tras la justicia de Dios. Pero no alcanzan la salvación por medio de esas obras, ¿verdad? Sino la alcanzan por medio de ¿qué? De la fe en nuestro Señor Jesucristo, de la fe en su sacrificio perfecto. Ahí viene la salvación. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice, no depende del que quiere ni el que corre, sino de Dios que tiene misericordia, está diciendo que no depende de que uno obre a través de la ley de Moisés. Voy a cumplir los 10 mandamientos, hermano, porque en base a los 10 mandamientos me voy a ir al cielo. Es un error muy grande, porque en base a los 10 mandamientos usted no se va a ir al cielo. ¿Sí sabía eso? Y usted va a encontrar muchas personas cumpliendo la ley de Moisés, diciendo, me quiero salvar, hermano, voy a ayudar a las viejitas, a una viejita a cruzar la calle, porque ya hice mi obra buena y ya me voy a ir al cielo. No, está bueno que haga esa obra, pero no para irse al cielo. La salvación depende de la fe en el sacrificio de Jesús. Vamos a seguir leyendo. Dice el versículo 31, Romanos 9:31, más Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Fíjense, iba atrás, ¿qué significa? Que corrían ellos tratando de obrar en base a la ley de Moisés, sacrificando corderitos, pero nunca, nunca lograron la salvación. ¿Por qué? Dice el apóstol Pablo, porque iban tras ellas no por fe. O sea, no tenían fe ellos, sino que iban tras esa ley, tratando de obrar o de cumplir una ley. ¿Me explico? Por eso no alcanzaron la salvación. ¿Quiénes no la alcanzaron? Los que iban tras ella, los judíos. Algunos judíos, acuérdense que sí son salvos, o fueron salvos en aquella época. Entonces, cuando se dice no depende el que quiere ni el que corre, está hablando realmente de eso. Romanos capítulo 3, versículo 19. Le estamos sacando jugo al libro de Romanos. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Versículo 19. Listos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, está hablando de la ley de Moisés aquí. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, fíjense bien esta frase del apóstol Pablo, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será ¿qué? Justificado delante de él. ¿Qué dice Pablo? Que nadie será justo, es decir, nadie será salvo, para que usted me entienda. Nadie se va a ir al cielo. ¿Por qué? Nadie se va a ir al cielo por las obras de la ley. ¿Sabe que los judíos ayunaban durante largos días? Inclusive se ponían el cilicio, que es un saco velludo de cabra, y además ponían ceniza en las camas donde ellos se recostaban. Era ceniza de animalitos que quemaban cuando ellos sacrificaban un animalito para expiar pecados, y la ceniza que quedaba de la grosura de lo que ellos quemaban, de esa ceniza la ponían sobre sus camas, y luego se ponían un saco velludo, ya que se acostaban sobre la cama, esa ceniza les quedaba en su saco velludo de cabra, y así salían a la calle, para que la gente los viera, mira qué piadoso, mira qué bueno, mira, está cerca de Dios, y ellos creían que se justificaban por medio de ello. Pero Cristo Jesús siempre les reprendió a ellos,
Porque ellos, si bien es cierto, creían en una ley de Moisés que fue buena para su tiempo, que esa ley de Moisés fue aplicable para los que eran muertos espirituales, para que vivieran y tuviesen fe también para vivir esa vida que vivió aquellos hombres como Abraham, como Isaac, como Jacob. Sin embargo, fíjese bien, la ley fue dada después de ellos. La idea es que el ser humano viviera por fe, no por la ley. ¿Por qué les puso Dios una ley? Porque ellos se querían regir por algo, en primer lugar. Y segundo, era para que vivieran más tiempo en la tierra. Por eso. Si no, jamás se hubiese dado la ley de Moisés. Fue buena para su tiempo, pero hoy no nos aplica. Ok. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano, ¿puede repetir conmigo? Ningún ser humano, diga. Nadie, en pocas palabras. Nadie será justificado delante de él. Nadie, absolutamente. Porque por medio de la ley es el conocimiento de qué. ¿Se da cuenta que por medio de la ley la gente conoce el pecado? Los niños, por ejemplo, esa niña, no sé si en su casa, si usted la desviste a la niña, anda desnuda en su casa, no le da vergüenza, va, sigue a visita. ¿Sabe por qué no le da vergüenza a la niña? Porque es una niña todavía viva espiritual. Ella no necesita confesar a Jesús, para que usted me entienda. Pero llegan los 10 años donde conoce el pecado, es decir, si usted va a un súper y la niña quiere agarrar algo, ¿qué le decimos? No agarres eso porque se llama robar. ¿Verdad que sí le decimos? Oye, no agarres el juguete del vecino porque eso es malo delante de Dios. Mira que se llama pecado. Eso se llama robar. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos con eso? Le estamos enseñando ley de Moisés. ¿Sí sabía eso, verdad? No robarás, vienen los 10 mandamientos. Sin embargo, ese niño conoce el pecado y muere espiritualmente. A tal grado que usted lo ve a los 8 años, si usted le dice a los 2 años, oye, sal desnudo a la calle, ¿verdad que sale? Y no le da vergüenza. Pero dígale a los 10 años que salga desnudo y no va a salir. Ya murió espiritualmente. Necesita confesar a Jesús para nacer de nuevo. Ok, es el mismo caso de Adán. Adán comió del árbol del que, del conocimiento del bien y del mal, ¿se da cuenta? Murieron espiritualmente y se vieron que estaban, ¿qué? Desnudos. Ok. Bueno, no vamos a ahondar en eso. Romanos capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. ¿La justicia de Dios por medio de qué? Fíjense bien. Esa es la salvación, ¿por medio de qué? De la fe. ¿De la fe en quién? En Mahoma, en Buda, en Hare Krishna, en Confucio, ¿no? ¿Se da cuenta? La fe en Jesucristo, ahí es la salvación. Aparte de la ley, se manifestó la justicia de Dios testificada por la ley de los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente, ¿se da cuenta? O sea, en pocas palabras, existe la ley de la fe, para que usted entienda. La ley de la fe, ¿qué es lo que dice Romanos 10, 9 y 10? El que confesare con su boca que Jesús es el Señor y creyere en su corazón que Dios lo levantó a los muertos, entonces ¿será qué? Salvo. ¿Se da cuenta que ya no va a ser salvo por cumplir 10 mandamientos o por matar corderitos? Ya no son salvos. Por eso dice el apóstol Pablo, ellos corrían tras una ley de justicia, pero no alcanzaron la justicia de Dios. No alcanzaron la justicia de Dios. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad?